Tuve un accidente automovilístico cuando tenía 21 años. Lo que recuerdo obviamente es el choque y nada más. Como son los accidentes, o sea, uno va manejando y de repente se te cruza algo y el auto se desvía y choca. Todo sucede en milésimas de segundo, o sea, no tienes tiempo de razonar y decir, ah, oh, estoy chocando. Chocando. Hoy intentaremos llegar hacia las profundidades de las cuales venimos, pero no para quedarnos en la oscuridad, sino que para atravesar el túnel y encontrar algo de luz en nuestro recorrido. Contarán sus experiencias un grupo interesante de personas, una mujer que vivió en carne y hueso la experiencia de cuasi muerte, Dario Ergas, escritor chileno, ingeniero de profesión, que ha incursionado en los temas del sentido de la vida, y nos seguirá especialmente en este camino el psiquiatra Sergio Peña Hilillo, quien no solo publicó este bestseller acerca del miedo y la felicidad, sino que también en su relato vemos fusionarse dos interesantes puntos de vista, el religioso y el científico, dos veredas desde las cuales se ha incursionado en estos inconclusos temas del ser humano. La verdad es que nunca supe quién me salvó la vida, porque en esas circunstancias te pescan en la calle y te recogen y te llevan donde te llevan nomás. Y que lo traten de salvar, y la gente que corre, y los electroshocks. Y después ya viene, digamos, la parte en que empieza esta experiencia. Tu ser, tu conciencia, sale, por decir de alguna manera. La gente la llama alma, la llama conciencia, la llama el hálito de vida, el suspiro, lo que tú quieras llamarlo, pero sale de este confín que es tu cuerpo. Y uno mira esto como siendo materia, como siendo conciencia pura. No es que uno esté arriba como uno, sino que no es eso. Es como el agua. El agua, si tú la repartes en un contenedor gigante, es del tamaño del contenedor y la forma del contenedor. Esto es lo mismo. Si yo estaba en una pieza de emergencia, yo era toda la materia completa, las moléculas, partículas, protones, electrones, todo lo que estaba en ese minuto ahí. Entonces yo me observo y veo esta persona que supongo que soy yo, con toda esta otra gente que supongo que están desesperados por alguna razón. Es lo más extraordinario que ha ocurrido en la ciencia moderna occidental en los últimos 6 o 7 años, porque la ignorábamos por completo, a diferencia del Oriente, especialmente los budistas tibetanos, que la conocían miles de años antes del nacimiento de Cristo. El sujeto sale del cuerpo. Al salir del cuerpo pierde toda sensibilidad dolorosa, entra en un estado de paz maravilloso y ve una luz que la considera sobrenatural, y lo único que le interesa es penetrar en esa luz y seguir buscando esa felicidad inefable. Se olvidan de todas las cosas mundanas, no quieren regresar ni les interesa a la familia, lo único que quieren es seguir. Es una transformación que ocurre en el cual tú pasas a esta otra dimensión. Y en esa otra dimensión uno tiene, obviamente, la sensación de que uno va a llegar a un lugar de perfección, como una liberación, una perfección, un paraíso, como tú lo quieras llamar. Ahora, en la experiencia del túnel sigue más adelante y ahí viene lo más extraordinario e inexplicable. Porque todos relatan la misma secuencia de fenómenos. Siguen avanzando en la luz y se encuentran con unos seres de luz. Uno siente una presencia de estos seres, ¿verdad?, que te detienen el camino. Uno va, pero feliz, o sea. Habitualmente tres, que les hablan en un lenguaje telepático. No es una cosa que tú sientas, oh, se acercó una persona y me dijo. No es así. Es muy complejo. Esto tiene que ver con materia, energía, conciencia, con forma. Es muy difícil de explicar. Y los hacen revivir en un instante, porque no hay tiempo, todos los hechos fundamentales de su vida. Como que me faltaba llegar todavía, ¿no?
Y como era muy joven y todavía tenía muchas cosas que vivir, y siente como una fuerza que no, todavía no. Y todos quieren seguir, pero estos seres de luz les dicen que no ha llegado su hora y que tienen que volver. En ese minuto, cuando ya uno siente que no va a seguir, es cuando uno empieza a regresar hacia el cuerpo. Nadie quiere volver, se resisten. Y lo curioso es que nunca nadie ha podido explicar cómo, pero despiertan en el sitio del accidente o en el hospital. Es muy fuerte la sensación de volver a estar enclaustrado, sobre todo si tienes herida, si lo estás pasando mal físicamente. Y los que lean el libro van a ver experiencias totalmente demostradas por grandes oftalmólogos, que ciegos que hacen el viaje ven. Y cuando vuelven, están ciegos. Y ahí es donde se dedicó Moody 2 años a comprobar qué es lo que veían. No eran recuerdos, veían a los médicos haciendo los métodos de reanimación que no conocían, teniendo conversaciones que se constataron que eran las conversaciones reales. Aún sin estos sorprendentes datos que nos entrega el doctor Peña y Lillo, la experiencia del túnel ha sido en los últimos tiempos uno de los fenómenos que ha contribuido a poner en difícil situación al punto de vista científico tradicional. Históricamente, ciencia y religión han estado en veredas separadas, antagónicas incluso. Sin embargo, desde algunos años esta suerte de rivalidad ha ido dando paso a una visión más global, tendiente a diluir estas fronteras. La ciencia clásica no se pregunta nunca por lo que los fenómenos son, sino que cómo ocurren los fenómenos. El por qué o el para qué las considera preguntas metafísicas. Pero actualmente, sobre todo con la física cuántica, la ciencia está cambiando. Y hoy día se plantea de que no puede comprenderse ni entenderse nada de la ciencia sin un propósito. Entonces, actualmente se habla de que la ciencia rompió el mito del laboratorio y que ahora empieza a indagarse y a preguntarse por las cosas. Y se ha dado cuenta que todo tiene un sentido. Un cristal, una molécula, un átomo, todo tiene una dirección, una finalidad. Y que si no comprendemos el universo como una finalidad, no comprendemos nada. En este tema del sentido, aquí hay necesidad de una experiencia que te diga esta es la respuesta. No son cosas que tú lo puedes resolver intelectualmente solamente. ¿Ah? Tú puedes usar el intelecto, pero tú lo que necesitas es llegar a una experiencia. Hay mucha gente que cree erróneamente que lo científico es sinónimo de lo verdadero, de ninguna manera. Lo científico solamente indica un conocimiento que ha sido obtenido a través de un método objetivo, reglamentado y capaz de ser reproducido, que solamente en el fondo puede hacerse en el mundo material. Ahora, en el mundo del ser humano, donde lo fundamental está en los afectos, en las intuiciones y en esta espiritualidad de fondo que aparece en la creatividad, en la mística, la ciencia no puede hacer absolutamente nada. Y lo que no nos damos cuenta es que si solo pudiéramos actuar por los escasísimos conocimientos científicos que tenemos del hombre, no podríamos hacer prácticamente nada. Yo creo que vivimos una gran crisis, pero es una época de crisis y yo creo que es bastante más grande de las crisis habituales. Me da la impresión que aquí hay un modelo, una civilización que está completándose, está terminando toda su etapa. Y también por eso las búsquedas están siendo tan fuertes, porque no hay nada afuera que esté quedando en pie. Y es como si necesitaras una nueva verdad, algo que te afirme un nuevo construir. Creo que estamos en un momento en que está floreciendo como nunca esta necesidad de una visión espiritual y humana del universo. Lo que ha llegado al fin es la reflexión. El hombre ya ha agotado las posibilidades reflexivas. Pero la mente humana o el psiquismo humano no es
un depósito de ideas que podrían agotarse, sino que una serie de niveles de estratificación. Nosotros hemos usado el nivel racional, pero queda el nivel espiritual, que es donde debemos despertar actualmente. Si la estructura de conocimiento racional, cuyo gran baluarte ha sido la ciencia, se ha acercado a una suerte de callejón sin salida, es quizás el momento de ampliar la mirada. Y desde esta perspectiva, en el ámbito de las ciencias, ha sido la psicología una de las disciplinas que más ha investigado estos temas. Nos referimos a los temas que solo en Oriente se estudiaban con seriedad. Este es el caso, por ejemplo, de los estados de cuasi muerte, la experiencia del túnel, los estados alterados de conciencia e incluso el estudio de la experiencia del bardo, estado en el que se supone el ser humano se encuentra literalmente entre dos vidas. El bardo se basa, desde luego, en todas las doctrinas orientales, pero aquí en Occidente, en los trabajos de famosos Whiting y Fisher, que trabajando en regresiones hipnóticas descubrieron el bardo. Antes de conocer el libro tibetano Los Muertos, muchos años después, le puso Whiting el nombre del bardo. Ahora, ¿qué es el bardo? El budismo tibetano plantea, y se lo digo porque tiene mucho que ver con el cristianismo actual, que solo se puede progresar en las vidas terrenales. Después de la muerte se da un nivel de conciencia especial que es el bardo. Hasta que llega un momento que el alma necesita seguir evolucionando y decide volver a encarnar. Pero para eso ya no le muestran su vida, le muestran los maestros que dirigen esto, las vidas anteriores, para que sepa qué es lo que quiere superar en su nueva existencia. Entonces el sujeto forma un proyecto, el proyecto kármico de su nueva existencia, que no es un programa turístico para pasarlo bien, a veces es tremendamente doloroso para aquello que ellos quieren superar. Yo creo que esta es la única explicación real de estas diferencias enormes y estas aparentes injusticias que vemos en la vida humana. Curiosamente, en nuestra cultura occidental, esta visión de vida vista como un viaje entre sucesivas reencarnaciones ha tenido una fuerte oposición, no solo desde la ciencia, sino que también desde la religión, en donde las iglesias cristianas como la católica rechazan desde su teología este fenómeno. El cristianismo es complejo. Desde luego Jesús nunca se refirió, no dijo la reencarnación existe, no dijo la reencarnación no existe. La dejó entre tantos silencios del Evangelio para que aquellos que están capacitados para entenderlo lo entiendan. Pero dejó una clave, reconoció que San Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, que el que tenga ojos para ver, vea. Además, el cristianismo hasta el siglo IV creían en la reencarnación. Fue en el siglo IV cuando Constantino hizo del cristianismo la religión del imperio y que obligó prácticamente a las autoridades eclesiásticas a declarar una herejía la reencarnación. ¿Por qué? Porque él quería un imperio de fuerza, de poder y de obediencia. Y como uno ve en el Oriente, los que creen en las reencarnaciones le dan muy poca importancia a esta vida. Y tampoco le dan ninguna importancia a los poderes terrenales. No habría podido tener un imperio como tuvo. Un pensador que ha incursionado fuertemente en el fenómeno evolutivo y cuya visión el doctor Peña y Lillo relaciona directamente con el fenómeno de las reencarnaciones es Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita geólogo, paleontólogo y antropólogo, y que funden sus estudios una visión armónica de dos puntos de vista muy controvertidos, la ciencia y la teología. Pero lo interesante es que esto totalmente ajeno al cristianismo lo viene a plantear Teilhard de Chardin, al cual le prohibieron que publicara mientras vive, porque la iglesia le ha tenido terror a todos los místicos, porque los místicos no necesitan mensajeros. Buscan la divinidad en la profundidad de sí mismo. ¿Qué dice Teilhard de Chardin? De que el hombre tiene un futuro cristocéntrico. O sea, todos estamos llamados a llegar a Cristo.
Piense usted, la inmensa mayoría o la totalidad casi de los seres que mueren hoy día han llegado al desarrollo espiritual necesario para ser Cristo. Necesitan cientos de encarnaciones para poder llegar a ese desarrollo espiritual. Y ahí se mezclan la doctrina de Occidente con la doctrina de Oriente. ¿Podrá este acercamiento entre Oriente y Occidente acercarnos más a la respuesta sobre los aspectos más fundamentales del ser humano, aquello que hemos buscado por siglos y siglos? A la vuelta de comerciales nos encontraremos con los temores más ancestrales y profundos del ser humano: el temor a la muerte, el miedo al vacío, barreras tras las cuales nos encontraremos cada vez más cerca de la conquista de la felicidad. Hasta ahora hemos visto cómo el pensamiento occidental, analítico, principalmente racional y científico, ha tenido una creciente apertura y un interesante acercamiento a las teorías de Oriente, sin duda una visión más bien espiritual y sintética. ¿Será este, acaso, el camino que nos llevará al esperado encuentro del ser humano con un sentido y con una propia felicidad? Encontré el sentido en dedicar mi vida entera a encontrarlo. ¿Ah? Y dije, en los momentos más difíciles de mi vida hago siempre eso. Dije, no importa lo que demore, ¿ah? No importa si el último día de mi vida lo encuentro, pero mi vida va a cobrar sentido solo por el hecho de buscar cómo se sale de esto. El sentido de la vida se traduce en la mente en un conjunto de planes y propósitos a corto o largo alcance que constituyen el proyecto de vida propiamente tal de la persona. Ahora, lo que sí ocurre es que cuando hablamos de pensamiento estamos hablando de la mente superficial. Por debajo de esa mente está la afectividad, que es la infraestructura que determinan los pensamientos. Pero por debajo de esa afectividad corporal está el gran sentido espiritual de la vida. ¿Cuál es lo que impulsa mi vida? ¿Y qué tengo que hacer yo acá? Y son preguntas que se preguntan adentro y sus respuestas van hacia afuera. Pero como vivimos habitualmente, creemos que va a venir de afuera. ¿Yo dónde busco el sentido de la vida? Lo busco afuera. Me lo va a dar ese trabajo, me lo va a dar esa cosa que voy a comprar, este juguete nuevo, qué sé yo. Lo busco afuera. Y de alguna manera me toma mi cabeza. Bueno, pero eso que me toma se rompe. Y al romperse me despierta. Y cuando me despierta, tengo que preguntarme, porque si no, no puedo vivir. Y sin embargo, volvemos a lo mismo de antes. ¿Es nuestra mente, nuestra estructura racional, la adecuada para dar respuesta a estas preguntas? La mente, entre paréntesis, es un instrumento engañoso. Sirve para realizar ciertas tareas, pero vive en el pasado y en el futuro, que son dos tiempos irreales. Y justamente por eso es que origina el temor y por eso es que impide la felicidad. En cambio, el ser profundo, el yo interior, vive en el presente, que es el único tiempo real. Y cuando uno vive en el presente, no hay temores. El temor aparece cuando uno se adelanta y vive el futuro como si fuera presente, o cuando mira el pasado y lo vive como si fuera presente. Entre el pasado que hemos visto y el futuro que vislumbramos, inevitablemente se nos aparece un fenómeno, acaso un fantasma, pero que a través de los siglos ha jugado un rol predominante. Nosotros decimos, todos sabemos que nos vamos a morir, pero si tú te observas, es muy raro tomar la mirada de la muerte, tomar la mirada de que efectivamente tenemos tiempo y este cuerpo se nos va y se nos va y se nos va, y lo que vas a realizar tiene un tiempo para realizar, si después no sabes lo que va a pasar. El temor a la muerte es muy curioso. Desde luego ya Voltaire decía, el hombre es el único animal que teme a la muerte, pero no la teme por experiencia. Nosotros como psiquiatras vemos fobias, temores a la muerte, pero siempre es anticipación imaginaria, es ver la muerte desde la vida. Entonces la persona se aterroriza de estar encerrada en un ataúd,
se aterroriza de la pudrición del cuerpo. A lo único que podemos temer es al dolor o al sufrimiento de la agonía, pero la muerte no la podemos concebir. Vamos a estar en otro estado de conciencia en el cual ya no nos va a importar la muerte. O sea, siempre se teme la muerte porque se la mira desde la vida. Es como pasa con la vejez. Un muchacho de 20 años, le hablan de 70 años, y dice, viejo de mierda, qué terrible llegar a esa edad. Pero cuando se llega a esa edad, se ve distinto. Más allá del temor a la muerte, que, para bien o para mal, se aclara en forma definitiva al llegar a ese mismo momento, en el camino hacia la felicidad existen distintos estados internos del ser humano que se erigen como grandes antagonistas hacia esa cumbre de plenitudes. ¿Qué es lo más opuesto a la felicidad? Es el estado de contradicción. Lo más opuesto a la felicidad, eso es esa experiencia en que tú te estás rompiendo por dentro, en que tú quieres cosas contradictorias, en que tú quieres una cosa para tu vida y haces justamente lo contrario, en que tú piensas cómo deben ser las cosas pero las sientes de otra forma. Esos estados que son de contradicción, imagínate que algo que se te rompe por dentro y no logras cómo unir tu pensar, tu sentir y tu acción, eso es máximo dolor. Y es lo más opuesto a la felicidad. Y cuando uno busca felicidad, lo que busca es unirse. La felicidad no depende de las circunstancias o de las situaciones de la vida en sí misma, sino que depende de cómo las enfrentamos, de cuál es la actitud. Por decirlo de alguna manera, nadie nace feliz o desdichado. Y el hombre está abierto a la posibilidad de lograr la felicidad. Ahora, no hay receta, pero sí que hay caminos para llegar. Y todos esos caminos están en las diferentes escuelas iniciáticas y de desarrollo. Yo mismo, en mi libro El temor y la felicidad, describo un camino que es el vencimiento del miedo. Pero la mayor parte de los temores, sobre todo en el hombre actual, son aquello que amenaza sus proyectos de vida, que amenaza su estatus, su situación económica, a peligros más bien sociales, a perder lo que tiene y o a no obtener aquello que supone que necesite y que debiera tener, un auto mejor que el vecino, un aparato último de televisión o cosas por el estilo. Pero en los temores imaginarios, que son la inmensa mayoría, provienen de cosas que nunca van a ocurrir y que si ocurren, a lo mejor no son ni tan graves ni tan importantes. Por eso es que hoy día se insiste mucho, sobre todo en todas las escuelas de espiritualidad, en vivir en el ahora, en el presente. Salirnos, desidentificarnos de la mente. La mente vive en el futuro y el pasado, vive en el temor. El verdadero ser, el yo hondo, profundo, el self de Jung, vive en el presente. Y cuando se vive en el presente, ahora, aquí, no hay riesgo, no hay peligro. Sergio Peñailillo citaba ciertos anhelos sociales que interfieren en el logro de la felicidad. Desde esta perspectiva, cabe una pregunta. En la búsqueda de la felicidad, ¿qué tanto favorecen o nos entorpecen las pautas culturales de nuestra sociedad? Una cultura hedonista que valora lo más periférico, lo más superficial, el éxito, el triunfo, la riqueza, el poder, el prestigio, y que permanentemente nos está inculcando o creando necesidades falsas que realmente no necesitamos, creando una gran frustración en la gran parte de la humanidad que no puede lograr todas esas nuevas necesidades. Es muy poco lo que el hombre necesita para ser feliz. Por eso es que es necesario aprender a ser feliz. Yo creo que la sociedad está cambiando. Hoy día yo creo que la experiencia de fracaso es más general. Están cayendo las economías, están cayendo los mercados, a nadie le está funcionando lo que decía. Habría que empezar por cambiar los valores de la cultura. Y ahora, para cambiar los valores de la cultura, habría que empezar por cambiar los valores de la familia y los valores escolares. Hoy día la familia educa ¿a qué? A la buena nota, a que salgas bien. Nadie se preocupa de la honestidad o de la verdad.
se preocupan del éxito. Y en la educación escolar nos educan para la competencia, el primer puesto, el segundo puesto. Nos educan valorando los rendimientos. Incluso, no solo eso, sino que la educación actual es mucho más información que formación. Y esa información no toma en cuenta la espontaneidad y la naturaleza real de los niños. En cierto modo no les permite ser lo que realmente son. Hoy día hay ciertos grupos que están empezando a cambiar. Yo en un libro escribí que eso era la matanza de los inocentes, forzarlos un esquema estereotipado de estudio que odian y que no corresponde a las condiciones de ellos. Los niños, por ser indefensos, merecen más respeto. Hay que aprender a respetar lo que el niño es. Quizás el paso que debemos dar es el de replantearnos radicalmente toda nuestra situación. Pero cabe una pregunta. ¿Debemos replantear una sociedad completa o debemos hacerlo personalmente, luego de vivir mecánica y automáticamente por años? O por otra parte, ¿existirá la posibilidad de que podamos replantear nuestras vidas porque así lo necesitamos y no tener que esperar a vivir una experiencia límite, un accidente, por ejemplo, para recién pensar en nosotros mismos? La experiencia de cuasi muerte con la que comenzamos nuestro capítulo reúne justamente todas estas condiciones y allí se describen frecuentemente estados de conciencia excepcionales. Es una realización. Si tú puedes imaginarte en el momento más maravilloso liberación de energía que tú puedes tener en tu vida, eso es. Aquellos sujetos sanos que viven la experiencia completa y reviven su vida, es como si no estuvieran realizando su proyecto kármico y se los recuerdan. Y la mayoría da testimonio de una transformación completa en su vida de tipo espiritual. Yo creo que esa experiencia hace que uno se replantee y diga, la pregunta más difícil de contestar es, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Cómo mi vida en ese hacer cosas va a afectar a la gente que yo quiero? ¿Cómo puedo acoger al otro? ¿Cómo puedo hacerlo parte de una cosa hermosa? ¿Cómo puedo entregar felicidad? ¿Cómo puedo entregar amistad? ¿Cómo puedo entregar mi tiempo? Esta experiencia te pone en una cosa límite. Te obliga a plantearte estas preguntas de manera muy seria, porque tú sabes ya que en el momento en que hagas la transición de verdad, si no estás bien preparado, eso va a ser una cosa muy dolorosa, muy difícil. Pero si no queremos esperar este gran choque en nuestras vidas, entonces habría que ir al encuentro de esa experiencia, buscarla, sentirla, ampliando así todo nuestro ser. Con una experiencia que vas accediendo al soltar cosas, no al sujetar cosas. Una experiencia que te va llevando como a un estado de silencio interno. Pero se llega por vacío, por silencio, por profunda calma. Hemos hecho un largo recorrido, nos hemos acercado a las posibilidades humanas y hemos revisado algunos escollos fundamentales con que se topa el ser humano en esta cultura tan llena de miedos y de situaciones críticas. Pero aquí estamos, y quizás lo más decisivo es la opción que debamos tomar para dirigir nuestros pasos futuros. ¿Qué buscar en este tiempo que nos fue dado para estar aquí? Quienes han compartido con nosotros este capítulo quizás tengan razón, y si somos capaces de atravesar los miedos y las barreras, nuestras posibilidades como seres humanos pueden ser increíbles. En una vida no es posible la plenitud. Ahora, hay seres que la obtienen en una vida, los grandes santos, los grandes místicos, pero ¿qué sabemos de la cantidad de encarnaciones previas que han tenido antes de esta vida? La inmensa mayoría de la humanidad está todavía en un atraso tremendo. Para llegar a la plenitud, piense usted que la plenitud es Cristo. Fíjese que esto lo dijo Cristo. Cristo en el Evangelio de San Juan al final dice algo muy curioso y muy importante. Todo lo que me habéis visto hacer a mí y mucho más podéis hacer cualquiera de vosotros siempre que tuvierais fe. ¿Qué es para Cristo la fe?
La fe para Cristo no es una creencia intelectual en lo divino, es una experiencia íntima de lo divino, una experiencia mística y por lo tanto un camino de la fe en el cual nos vamos quedando en diferentes grados. Y aquel que lo realiza totalmente llegó al estado crístico y ese es capaz de hacer, como dice Jesús, lo mismo que hizo él y mucho más.